¿Cómo estás? Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y el día de hoy te voy a compartir información sobre este evento anual denominado Ola de Luz 2023. ¿Cómo surge este movimiento? Porque me han preguntado. Surge en 1988 por parte del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ya que él y su esposa transitaron por un proceso de duelo tras el fallecimiento de su hijo, y entonces se dieron cuenta del poco apoyo que había ante este tipo de procesos. Si quieres conocer más sobre cómo es el inicio y el origen de este movimiento a nivel mundial, te invito a escuchar el episodio 22 del podcast Duelo Respetado en tu aplicación favorita. Este año, de la mano de alumnas, alumnos y egresados del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal, tendremos muchos eventos en la República Mexicana, incluyendo algunos en colaboración con los servicios Galloso. Aquí lo que te voy a compartir el día de hoy es, a grosso modo, la información de los eventos que vamos a tener, porque aunque se ha estado publicando en redes sociales, a veces es mucha información y bueno, voy a tratar de hacerte un resumen de lo que vamos a tener. Primero te comparto que sí vamos a tener un evento virtual, tendremos nuestro tradicional evento virtual por parte de Duelo Respetado. Este va a ser el domingo 22, 6 de la tarde, hora del Centro de México, y necesitas reservar tu lugar. Puedes enviarme un correo hola@bioalquimia.com o puedes enviarme un mensaje en redes sociales para pasarte el enlace para que te registres directamente en Zoom y puedas ser parte de este evento. Es un momento muy sensible, por lo cual te pido mucho respeto si ingresas. Es importantísimo y obligatorio tener cámaras abiertas, ¿sí? No podrán participar con cámaras cerradas. También es importante que estés en un espacio dedicado a este momento tan especial, ya que es muy íntimo con las familias que hemos vivido estas experiencias. Y a veces, si tú estás en un lugar con mucho movimiento, o estás platicando, o estás viendo la tele, o estás acostada o acostado, pues no se le da esta parte de seriedad y de respeto, ¿no? También a las historias y a las vivencias de quienes se integran a este ejercicio. Por lo cual, te voy a pedir que tengas a la mano, bueno, primero ese ambiente cuidado, tu actitud con todo el respeto y una vela para poder hacer el encendido de velas. Si adicional a eso quieres tener pues tu listoncito, acá lo traigo de este lado, tu listoncito, si quieres tener tus fotos de tu bebé, si quieres tener su urna, lo que a ti te haga sentir cómoda, cómodo, y por supuesto tu familia, si es que quieres que te acompañe, también son bienvenidos. No lo dejes para el final, suelen llenarse los lugares, te invito a que te registres con tiempo. A nivel presencial vamos a tener estos eventos diferentes días en diferente horario. Para consultar cada uno de los lugares, si es que aquí está tu ciudad en donde estás tú, es importante que vayas al muro en Facebook o en Instagram y busques ese flyer con la información de cada una de las ciudades. Aquí quiero hacer hincapié que en Guadalajara, de la mano, ¿sí?, de las agencias Galloso, de los servicios funerarios Galloso, el día 15 de octubre sí se va a tener un evento en las instalaciones de la agencia El Carmen, que es la que está ubicada en Avenida México. Y ahí nos van a proporcionar nuestra velita, tendremos la ola de luz, te pido que llegues ahí a partir de las 6:30, y una vez que se concluya el evento podrás ir a los lugares donde se va a hacer la iluminación. Puedes ir con tu familia y ahorita te voy a contar de la iluminación. Aparte de ese evento del 15 de octubre que tendremos, el día 21, sábado 21, también tendremos nuestra tradicional reunión familiar a las 6 de la tarde. Igual, busca en el flyer y reserva tu lugar, ¿sí? Es muy importante que te contactes en cada uno de los lugares que te estoy compartiendo aquí, que contactes con las y el coordinador para que reserves tu espacio y pidas los detalles que tienes que llevar o qué tipo de vestimenta hay que portar ese día. Ahora, insisto, estos son los eventos organizados por Duelo Respetado, ¿sí? Tenemos otras compañeras en otras agrupaciones que también están organizando eventos. Es necesario que busques en tu ciudad también qué se va a hacer. Porque de pronto, por eso algunas personas me dicen, Geo, has compartido muchísima información y me siento muy perdida.
Efectivamente, esta es la razón por la que no saturo más con más información. Esto es lo que he organizado de los respetados, sin embargo, hay otras compañeras de otras agrupaciones, de otras asociaciones, que también están haciendo eventos en sus ciudades y que también van a trabajar con el tema de la iluminación. Es importante, insisto, que busques en tu ciudad qué es lo que se va a hacer. El tema de la iluminación es el día 15 de octubre. En la mayoría de las ciudades donde se han solicitado, donde va a haber eventos de duelo respetado, en estos lugares se metieron los oficios. No te puedo garantizar que se va a iluminar porque no hemos recibido respuesta de todos. ¿Qué sí te garantizo? Jalisco, acuérdense que ya es día oficial, se va a iluminar. Chihuahua es día oficial, ya tiene algunos edificios que también se están iluminando. Morelia es día oficial a nivel de Morelia y también se va a iluminar. Algunos lugares en Ciudad de México, empezando por el Congreso. Y bueno, obviamente los lugares en los que nosotros hemos solicitado esta iluminación, que tenemos toda la esperanza de que sí se logre. ¿Qué te invito a hacer el día 15 de octubre, si tienes tu ola de luz en la ciudad en la que te corresponde? Terminando la ola de luz, ve a visitar los monumentos y edificios públicos que pudieran estar iluminados, los que se suelen iluminar, para que tomes fotos. Y yo te voy a pedir que me ayudes etiquetándome duelo-respetado-podcast y usando los hashtags brillo por mi estrella y ola de luz 2023 para poder ver tus fotografías y poder llenar los espacios de estos colores que son rosa y azul, que son los colores del duelo gestacional y perinatal, y no los pusimos nosotros, esto tiene años haciéndose. Y entonces poder dar más presencia a este movimiento de concientizar ante la realidad que vivimos miles de familias ante estos duelos. Así es que ya sabes, disfruta la iluminación. Es en honor a tu bebé, es en honor a nuestras hijas y a nuestros hijos. Que nos demos la posibilidad de que cada vez podamos contagiarnos más de esta conciencia de los buenos tratos ante un tema tan doloroso. Recuerda, esto es por los míos, por los tuyos, por los nuestros, por los no nombrados, por los olvidados. Que ninguna mamá, ningún papá, y ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Te espero en nuestros eventos, compártenos y etiquétanos, compártenos tus fotos y etiquétanos, y que esto deje de ser un duelo tabú.